Será mejor que reloj. ¿Se te ha olvidado quién empezó a comerciar con los convictos de Solothurn? ¿Eh? Bueno, eso fue idea de Sahar. Y Sahar es lo más. Cruzó el lago Baikal él solo. Firmaríamos todo lo que propone sin pensarlo. Sin embargo, a mí Menshikov me la trae floja. ¿No crees que se te está subiendo un poco a la cabeza? Ahora que el grupo de relevo ya no te molesta, vas de guay. Bájate de tu pedestal. Vete a la mierda, Dan. Bueno, si también te cae Menshikov, tendré que hacer por escucharlo. Ah, ya estoy harto de esta mierda. Lo importante es que Irkutsk sigue en pie. Y vosotros también. Tienes razón, eso es lo importante. Bueno, dale recuerdos a Menshikov de mi parte. Cambio y corto. ¡Cabullo! Cambio y corto. ¿Cuánto tiempo llevamos en la carretera? También he estado escuchando la radio. Y no hacían ni una sola mención a ninguna fuerza de ocupación. ¿Por qué ordenaron una evacuación? Hay tantas conversaciones, tantas historias. Papá dice que son transmisiones codificadas, que tienen un significado oculto, pero... ¿A qué viene tanto secretismo? ¿Por qué no usan esta línea ferroviaria? ¿Por qué no controlan al menos los nudos principales? ¿Por qué no han montado ninguna barricada? Si es que están ahí fuera. Esta es la arteria principal de transporte. A lo mejor es que no están aquí. Tal vez nunca vinieron o ya se han ido. Pero, ¿a dónde? Recuerda, ni Katia ni Crest las han visto jamás. Aunque parece que nos va bastante bien, incluso sin ellas. Es como la Edad Media. Ese Silantius trata a las personas como esclavos, los ejecuta. Me niego a creer que les iría peor sin sus mentiras, estupideces y sacrificios humanos. ¿Y nosotros? Pasamos tantos años encerrados allí abajo, luchando entre nosotros. Y a nadie se le ocurrió que podíamos vivir en el exterior. Firmaríamos todo lo que propone sin pensarlo. Sin embargo, a mí Menshikov me la trae floja. ¿No crees que se te está subiendo un poco a la cabeza? Ahora que el grupo de relevo ya no te molesta, vas de guay. Bájate de tu pedestal. Vete a la mierda, Dan. Bueno, si también te cae Menshikov, tendré que hacer...